Entonces acá miren, estamos todavía, esa es la, va a ser la parte final de ese. Acá lo están saludando unos amigos, miren, aquí vamos a enfocarle, vamos a irles a preguntar ahorita que qué tal se le han pasado en el río. Esto de acá, por la razón de que, por la música, ustedes ya saben, pues ahora ya el Rorro pues ya anda un poquito más, temo que el canal ya está monetizado, pues ustedes ya saben que el sonido de la música pues le pueden dar a uno el copyright. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el río? ¿Cómo está el agua? ¿Sí? Oh, pues ya saben, miren, acá como he subido unos videos de acá del río de Azusa, nomás que no me puedo acercar un poquito más por la música, por el copyright. Y ahí lo sancionan a uno un poco en la plataforma. Que está bien clarita el agua, ¿va? Bien rica. ¿Sí? Pues acá andamos y pues me gusta compartirles este video yo a la... a todos los hermanos, sea de México, de Centroamérica y acá pues también para Los Ángeles, California. Pues ahí saben ya, aquí está el canal, si quieren verse ahí, ahí lo pueden ver. Va a salir como en una semana el video. Nomás que voy a tener, creo que bajar ahí a mostrarles a las personas. Este es el tercer video que llevo ahorita. Y vamos a seguir todavía arriba para mostrarles de a dónde es que nace el agua que corre hacia abajo. Ya estamos un poquito ya más arriba, entonces este va a ser el tercero. Entonces así quedamos, suerte, muchas gracias. Miren, acá estamos compartiéndoles el video, pues ustedes ya saben que el Rorro pues se anda metiendo acá, miren. Esta es la manera muy hermosa andar uno acá. Cualquiera, ustedes ya saben, pues aquí les anda grabando un poquito al Rorro, miren. Y como están viendo acá, pues es una manera para venirse a hacer uno una carnecita asada, miren. ¿Qué tal el agua del río? Bien hermosa, bien sabrosa, ¿va? Bien sabrosa, pero fría. Oh, está fría, dicen, pero miren. Eso es lo que les comentaba, amigos, para que vean que es bien transparente el agua, miren, bien clarita. Miren. ¿Quiénes les gustaría venir acá? Relajarse un poco. Miren. Miren cómo gozan los niños acá. Aquí es pues acá, para que vean, más o menos son las 4 de la tarde. Miren, esas son las cosas que las hacen muchas personas que vienen acá. Pero ¿saben qué? Esta vez, miren, no he mirado mucha basura que hayan dejado acá los visitantes. Pero miren, acá pueden traer sus lanchitas de flotadores. Pero acá estamos en unas pozas muy grandes. Creo que acá en esta área, aparte de la parte número 2 de la
de los videos que le he subido, creo que acá hay unas fosas más grandes, miren, que las que estaban allá abajo. Miren, aquí están más grandes las fosas. Como ustedes ya saben, pues trato de evitar un poco lo de la música por el copyright. Y ahora pues ya el Rorro ya está. Este monetizando el canal. Miren qué chulada. Me estaban contando ahí que quiere decir que casi están más o menos 2 horas de donde nace el agua. Miren. Miren esta poza así. Está bien grande, miren. Miren qué chulada. ¿Quiénes les gustaría venir ahorita? ¿Se imagina quién es de cuando estaba uno chico, venía acá y estaba uno todo eso? Miren. Esa poza de acá sí está bien grande, miren. Vamos a seguir un poquito más arriba. Vamos Ok, miren. Voy a alejar un poquito lo de la música, porque ustedes ya saben que pues acá es lugar público y cualquier persona pues escucha todo tipo de música. Espero que no vaya a afectar ahí, pero si no, pues si alcanzamos a escuchar un poquito de música, pues vamos a tener que editar el video. Miren. Miren. Para que vean que no les miento. Miren. Miren hacia arriba. Y eso sí están viendo, como más o menos miran todavía hacia arriba de las montañas. Pero acá, miren, muchas personas traen el canopy así y lo ponen. Pues acá le vamos a seguir mostrando un poquito más. Vamos a ver si alcanzamos a llegar un poquito más para arriba, pero no creo. Ya no quiero subir más hacia arriba.
porque hay demasiada música. Miren para que vean qué clarita es lo del agua. ¿Okay? Miren amigos, como la parte número 2, se acuerdan que le había tomado yo videos donde las personas venían y dejaban la basura. Pues miren, acá no se mira como dejaban allá, miren. Esto acá está bien limpio. Se ve que las personas que vienen en esta área acá, creo que está mejor que la parte 2, porque ahí les mostré yo cómo dejaban todo tipo de basura. Y acá pues está más limpio, a la diferencia de la vez del otro video, parte 2. Estaba demasiado sucio. Creo que poco a poco pues vamos a ir mejorando. Ya saben, cuando vengan al parque o vengan al río, siempre recuerden llevarse la basura. Entonces así mantenemos el ambiente más limpio. Pero en esta área sí está más limpia. Miren, acá se mira que ahí tienen la basura. Esa es la mejor manera de hacer para dejar el río limpio. Bueno amigos, vamos a seguir hacia arriba. Vamos a ver qué más encontramos para mostrarles lo del río de acá de Azusa en San Gabriel Canyon. Y vamos más hacia arriba amigos, como ustedes ya saben, pues acá les vamos a ir mostrando la parte final del río de Azusa acá en San Gabriel Canyon. Miren, ahí todos ya van para casita. Ok, ya saben acá, miren. Para que vean que este río es grande y ya vieron ustedes qué clarita es el agua. Sea donde sea, pero en este pedazo de acá, en esta área, donde todas las personas se bajan, fíjense que estaba bien limpio a como la parte 2, les vuelvo a mencionar. Entonces aquí están y seguimos para hacia arriba.
saben, si quieren venir un fin de semana, miren, para que vea qué distancia hay. De que está demasiado grande el área acá para irse a bañar. Pues hay personas que vienen de muy temprano. Y pues acá miren, andan en las cuatrimotos o motos ahí, miren. Y sí, acá está un poquito más alto el área. Y pues miren las personas acá, pues detienen el camino y acá se bajan. Pero acá veo yo que hay pozas más grandes, miren. Miren qué grandes están. ¿Cómo pueden llegar acá? Pues se bajan a la Susa, al Highway 39. Y le dan a su derecha si viene del lado del West. Y se van hacia las montañas de San Gabriel Canyon. Miren. Y seguimos hacia las montañas. Bueno amigos, como cumplido, acá están viendo de que ya llegamos a la carretera final. Ya de aquí ya no podemos pasar, pero se puede caminar hacia arriba. Allá está la donde dicen ahí, miren, pueden irse caminando y el río viene de allá de arriba, como de esta área, sí, miren. Pero acá es la última parada y acá pues ya está todo cerrado, ya no podemos seguir hacia arriba. Vamos a ir más hacia abajo. Bueno amigos, acá miren para que vean cómo está la bajada de acá. Vamos a ver si alcanzamos a bajar. Ustedes coméntenme allí, por favor, si quieren, prefieren venir acá o o les gustaría ya en la primera sección que les compartí. La bajada está muy peligrosa acá, especialmente para los niños.
se escapa uno a caer, pues acá les quiero compartir algo, pero aquí hay bastante sombra, y miren, y el área donde bañarse están más grandes que allá abajo, y se mira. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, bien. ¿Qué tal el agüita? El airecito. Está bonito, está rico, ¿va? Sí, está fresquecito. Ya. Lo que estaba viendo es que las pozas de acá están más... No, sí. Está más grande y se mira más clarita el agua, ¿va? Sí. Blanquita, clarita. Ya está más clarita, más blanquita. Con permiso. Miren. Aquí andamos, miren, miren qué cosa más bonita de acá, miren. Se corre uno mucho el riesgo para venir con niños en esta área, por la bajada está muy peligrosa, pero miren, aquí estamos más o menos lo último, y ahorita les voy a traer el otro. Este es un río que divide, y ahorita vamos a ver el principal, pero miren qué rico corre el agua. Naturaleza está bien sabrosa, bien fresco, y hay bastante sombra, miren, para que vean que no les miento. Miren cómo está el agua. Cristalina. Miren qué hermosura. Sabe, miren, acá es el ejemplo que la basura se lleva, miren, y ahí la tienen embolsadita y queda el río bien limpio. ¿Ah? Así, mira. Es que andamos haciendo un recorrido, es la razón de que allá abajo hay personas que vienen acá y dejan un basurero. Entonces, y eso ahorita, ese es el último video porque es el tercero, el final. Y entonces les estoy compartiendo yo a ellos de que acá, desde más o menos de a mediación para acá, mantienen las personas muy limpio. Y esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces, todas las personas dejan bien limpio esa área. So, desde medio para allá, creo que todos ustedes traen un crédito ahí. Entonces, eso es lo que les estaba mostrando yo, de que pues, si venimos al río, recojamos la basura y la llevamos o la ponemos en el basurero. ¿Verdad que es lo más adecuado? Entonces, eso es lo que estoy grabando, ciertas cosas acá. No puedo seguir más para abajo, pero lo tengo que poner el video en silencio por la música. No, sí, pero yo pienso que es lo más adecuado. ¿Verdad? Si ocupas un lugar. Ya, eso era lo que estaban compartiéndome los comentarios de las personas, de que cómo dicen que venimos al río de la naturaleza, y hay personas que dejan. Por allá está bien, bien feo, porque dejan envases de vidrio de cerveza. La bajadita que me bajé. Para subirla, el rorro necesita correr un poquito más. Ahorita nos dirigimos al otro río.
Amigos, acá ya saben que está el Rorro y les trajo este video para entretenerlos un poquito ahí en el canal. Y ustedes ya saben, aquí a mis espaldas está el río de Azusa. ¿Dónde lo encuentran? Es en la montaña de San Gabriel. Ahí estaban unos suscriptores que me estaban comentando sobre la diferencia de Gabriel a Gabriel, pero más o menos se escucha lo mismo. Ya saben, acá estamos y los despedimos con este video de acá del río de Azusa. Bendiciones para todos. No olviden suscribirse al canal de Ronnie Calderón General Construction. Ahí los vemos la próxima y estén pendientes por el video de la construcción. Cómo se hace, cómo se remodela una casa. Si quieren aprender sobre la construcción, no olviden suscribirse al canal. Y si no, déjenme un comentario ahí y con mucho gusto hacerlos. Les explico y les dirijo y les respondo sus comentarios. Bendiciones y nos vemos la próxima.